La violencia sobre la mujer en general y la de género en particular es uno de los problemas más graves a los que se enfrenta nuestra sociedad. La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género supuso un hito nacional e internacional en el impulso de una respuesta integral frente a este tipo de violencia. Por ello, en el marco de actuación de la Guardia Civil, el impacto fue y ha sido importante, estableciéndose procedimientos de actuación específicos, tanto operativos como en instrucción de diligencias, gestión de bases de datos o coordinación con otras entidades y actores. Recientemente, con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que formula un conjunto de medidas para la erradicación de la violencia sobre las mujeres, implicando a todos los ámbitos de la sociedad, y con las dos nuevas instrucciones de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio de Interior, que inciden en la necesidad de reforzar las actuaciones policiales en materia de valoración de riesgos, especialmente en cuanto a formación de los agentes que las realizan y a la dotación adecuada de recursos humanos y materiales para llevar a cabo dichas labores, además de un protocolo inédito orientado al primer contacto policial con las víctimas de violencia de género para aquellos casos en los que, por distintos motivos, algunas víctimas tienen dificultades a la hora de decidir si interponer denuncia, se ha dado un nuevo impulso a dar respuesta a esta problemática con el objetivo de mejorar la calidad de las valoraciones realizadas y los planes de seguridad personalizados y, sobre todo, impulsar actividades de seguimiento de las víctimas y sus agresores. Por todo ello, la Guardia Civil ha actualizado sus procedimientos de actuación adaptándose a esta nueva normativa, poniendo en marcha en noviembre de 2020 el Plan de Acción de la Guardia Civil contra la Violencia sobre la Mujer y creando recientemente los nuevos equipos Biogen contra la Violencia de Género en unidades territoriales, compuestos por efectivos de seguridad ciudadana que han recibido formación específica sobre los procedimientos de actuación en materia de valoraciones de riesgo y las actividades de seguimiento de víctimas y agresores, realizando este cometido con dedicación exclusiva. La Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza ha puesto en marcha 5 equipos Biogen, uno por cada compañía territorial, distribuidos en Calatayud, Caspe, Tarazona, Ejea de los Caballeros y Casetas, para dar respuesta a las víctimas de violencia de género desde el primer momento, asesorando e informando a la víctima, materializando la recepción de denuncias, exponiéndoles las medidas de asistencia y protección que resulten, así como realizar el seguimiento personalizado tanto de las mismas como de los agresores. Además, en los municipios que cuenten con policía local, estos equipos Biogen de la Guardia Civil trabajarán en coordinación y colaboración con ellos, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las medidas judiciales de protección a las víctimas de violencia de género. La creación de estos equipos Biogen supone dar un paso más en la lucha contra la violencia de género y doméstica, en la que la Guardia Civil continuará especializándose, sensibilizándose y comprometiéndose para dar una especial protección a las víctimas más vulnerables.